Dios y Bienvenidos al Gato Dios y mandias. Hoy hablemos sin spoilers de Troll, esta nueva superproducción de Netflix que parece una película hollywoodense, pero no, es una película noruega que nos cuenta toda esta mitología de los Troll o eso era lo que yo esperaba. ¿Por qué? Porque allá en el 2010 Recuerdo haber visto una película noruega también llamada Troll Hunter con muy bajo presupuesto. Realmente te recomiendo que la veas. Porque es una de esas películas eh, con tinte sobrenatural. Tipo medio documental. Que estuvo bastante, bastante bueno. A mí me gustó muchísimo lo que vi. Y aquí yo esperaba algo mucho. No tanto mucho mejor. Pero sí al haber mucho presupuesto en comparación del otro y además al haber sido dirigida por Roar Utah algo así se llama Utah no sé cuál es la pronunciación exacta pero este director tiene en su currículum la Ola que es una película noruega que a mí me encantó muchísimo que no te voy a contar absolutamente nada de ella para que vayas y te sorprendas por completo cuando la veas, aunque por el título es muy obvio lo que va a pasar en esa película. Y también dirigió el remake, reboot de la franquicia Tomb Raider, que yo seguí, sí, seguía esperando la secuela, pero creo que eso nunca va a suceder. Así que mi expectativa era bastante alta, porque disfruto los mitos y leyendas. Y quería ver mucho de esto. Pero no fue mala esta película. Mucho ojo. No fue mala. Es una clásica película... Mmm, americana hecha por noruegos. O sea, es una clásica película americana llena de clichés. El clásico... Eh, la clásica amenaza del monstruo gigante, ¿no? Tipo Godzilla y un despliegue militar para detener a esto. Pero careció mucho de motivación, careció mucho de motivación. Es como que respeto muchísimo que sabemos que va a haber un troll en esta película por el título, por las pocas imágenes y trailers que salieron al respecto y que te lo planteen de buenas a primeras y muy rápido ya salgas del, del enigma. Y comienzas a ver todo este tema y la amenaza, entre comillas, ¿no? La amenaza, entre comillas, y que haya una excusa, slash razón de por qué el troll se dirige a donde se dirige. Y que realmente, eh, si es bueno o malo, es bastante, es, es bastante explícito, creo yo, queda bastante, bastante bien... Eh, manejado en, este, en esta cinta. Sin embargo, al estar llenecita de clichés, todos los personajes son clichés. Es más, está la doctora Tideman. Yo no sabía si estaba viendo a esa doctora o a, no tengo el nombre en este momento del personaje, pero la misma escena la he visto en otras películas. O sea, la clásica escena de la, de la experta trabajando en un lugar y vienen a buscarla en el helicóptero para llevársela a resolver. No sabes cuántas veces hemos visto esta escena. Conductores, conductoras, o sea, nada nuevo bajo el sol. Todo fue totalmente eh, simple y ya visto. Yo realmente esperaba una exploración más grande a toda la mitología de los trolls, que realmente nos podría haber dejado muy, muy impactados y con ganas de más. Mucho ojo, la vas a pasar bastante bien. Es una película eh, que tiene buen ritmo, a excepción de un momento en el cual sí te sientes que se te hace un poquito lento, pero luego la vas a pasar, la vas a pasar bien. Se deja ver, se deja ver muy fácil. Tiene una escena post créditos que nos hace creer que están pensando en una secuela. Están pensando en hacer un Monsterverse con esto de los trolls. Y probablemente algún otro mito, criatura mítica noruega o europea. Yo no me molesto, me encantaría ver. O sea, he visto películas peores. Mi expectativa estaba muy alta por lo que les dije al inicio del video. Pero no me parece una película, un bodrio de película. Me parece una película que podría... Sí me interesaría ver más. Sí me interesaría ver más. Y por eso creo que, eh, en mi parecer... Eh, no está nada mal, no está nada mal. Ahora sí, vamos al tema de spoilers. En 3, 2, 1, va. Ya si te quedaste aquí es bajo tu propia responsabilidad. Desaprovechadísimo, muchísimo el tema de los mitos. Y acá sucede lo mismo que como con... Sentí lo mismo que con Crepúsculo, ¿no? Sí sí he visto Crepúsculo en su momento eh, eh, que de pronto te cuentan algo no sobre por ejemplo los vampiros no que les cae el sol y se mueren no y a ira no si les cae el sol y brillan no te lo te lo cambian todo y acá es como que te tratan de explicar de por qué el troll no se vuelve piedra al con el contacto con el sol porque no estaba realmente al contacto con el sol. O sea, es como que... Y ya... Esa explicación está un poco extraña. Nos trataron de hacer empatizar con el troll al final. Con la... O sea, con el desenlace y su muerte, ¿no? Cuando le caen todos los UV. Pero técnicamente debería ya haber... O sea... Bajo las leyes de la física que te plantean... No, <laughs> no tiene mucho sentido la escena final. No tiene mucho sentido la escena final... Eh, la muerte del papá la verdad es que tontísima por todo tontísima tontísima tont, pero re tonta pero bueno pero digamos que esperemos que aprendan mucho de lo que han hecho ahora estos mismos los showrunners los en realidad los los, los productores porque aparentemente va a haber una secuela aparentemente están pensando en una secuela y le den un poquito más de seriedad a esto, porque eh, se sintió demasiado, demasiado americanizada. Y cuando tú ves, o oh, me pasa a mí, una, una película europea, no quiero ver un show de Hollywood. Quiero ver algo entretenido, pero que se note que es hecho por, por esta gente, ¿no? que tiene calidad, que sabe hacer cosas diferentes. Y por ahí yo creo que ha sido un un fallo esta película si me preguntas si la volvería a ver no definitivamente entre mi lista de películas que si no tengo nada que ver no le dedicaría eh, un revisionado a esto porque siento que se caería muchísimo muchísimo más es más mientras más pienso esta película menos sentido tiene y eso es raro en una película digamos europea pero bueno vamos a ver vamos a ver eh, si me dices Gato, la veo. Si te sobra tiempo, mírala, la vas a pasar bien. No es una mala película. Yo tenía expectativas altas. Yo tenía expectativas altas. Pero esta no es una mala película. Así que, si la miras, cuéntame qué opinas. Antes de irme quiero invitarte a que te suscribas. Cuéntame qué opinas de esta película. ¿No? ¿Qué opinas de la escena de las campanas? <laughs> ¿Para qué estaban haciendo esto? O sea, eh, necesitamos campanas en realidad. En esta, en esta época, necesitamos campanas. Si, si lo que fastidia es el sonido, porque estaba claro que si lo que fastidia es el sonido, no podías llevar altavoces que hagan eso y de esa manera espantar. Bueno, en realidad es que esta película tenía muchas formas de, de llevarla y que se termine más rápido, que logren evitar la amenaza o llevar la amenaza a otro lado. Había muchísimas, muchísimas, muchísimas formas, pero se, se gastaron tanto en los clichés. Creo que más se enfocaron en los, en los clichés de los personajes: en el tonto, en la genia, en el ministro, en la ministra, en, 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 en el, 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 la gente del ejército. Que me, me gustó, me gustó el ejército noruego. No me esperaba que haya, haya algo como eso. ¿no? Estaba, estaba bastante bien, pero si se hubieran gastado menos materia gris en crear los clichés para americanizar esto. Y se hubieran dejado llevar por, por la esencia de las películas europeas y nos hubieran dado mucho más, no un poco más, mucho más sobre los mitos, que nos expliquen un poco más sobre los trolls. Uff, nos hubieran dejado todo esto listo, 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 para nosotros pedir una secuela y decir: Quiero más, quiero más. No, yo, si la ponen, si me ponen un troll 2, la miraría, pero ya no con la misma expectativa que me tuvo esta. Yo creo que al menos. Esta, esto, este proyecto me, me, me perdió, me perdió. Eh, sí, soy solo una persona, pero así como yo, deberemos ser muchos que teníamos muchísimas ganas de este proyecto, de este producto, y que nos vamos como que mmm, me, bastante me. Claro, si le podría poner algo es, si sí, es un producto mediocre que yo esperaba más. Bueno, se supone que ya había cerrado el video hace 5 minutos, no sé por qué, sigo hablando. Me voy amigos, gracias por ver, hasta aquí, nos vemos en el próximo video. Chao. Síguenos para más contenido. Esto fue El Gato de Osimandias.